Choques culturales al volver a mi casa en Finlandia. Realmente no sé qué opino en serio sobre esto. El silencio. O sea, todo el tiempo está todo callado, silencioso, tranquilo. Otro caso de amor a México por parte de extranjeros quedó plasmado en TikTok, luego que la usuaria Vivi Rutkon, @unafinlandesa, señalara que extraña tierras mexicanas después de haber regresado a su tierra natal. A su regreso a Finlandia, la creadora publicó un video en el que señaló que aunque le guste el silencio, hay un límite, pues contó que en Finlandia literalmente no se escucha nada, y menos en invierno. Y sí, de alguna manera me gusta, pero también hay un límite. Como que aquí es en exceso. No se escucha nada. O sea, en serio, estoy empezando a extrañarlo. Todo el ruido de México. Los eloteros, los tamaleros, sus gritos de tamales. Las canciones de los camiones del gas. La música del vecino. Creo que es algo que realmente me gusta mucho. O sea, escuchar la vida y todo porque aquí no. Y menos en invierno no oyes nada. No se oye, no se oye. No se oye nada. Ya está chafeando mi español. El video ha tenido tal repercusión que ya se ha vuelto viral al contar con más de 34 mil me gusta y más de 257 mil reproducciones. Asimismo, entre los diversos comentarios se encuentran algunos que tomaron con buen humor la reflexión de la TikToker. Ir a Finlandia es como el fin de semana que todos necesitamos para relajarnos, pero el lunes regresamos al ritmo de la ciudad. Literal, un retiro espiritual. Definitivamente nací en el país equivocado. Amo el silencio y disfruto al mil el frío. Son algunos de los comentarios en TikTok.